Solamente se ve la silueta. Buenos días. Son las 3 de la mañana. A estas horas es cuando sale la procesión. Recorre toda la estación mayor. Es una. Por lo menos que recorre lo de la. El primero de julio y otras festividades más siempre hacen el mismo recorrido. No es muy largo, creo que unos 2 kilómetros más o menos, pero sí está pesada la cama. Una estación grandísima y ahí viene la nuestra gente, miren. Mira. Yo que viví esto, yo creo que por muchos años, ahora entiendo a mis paisanos que están fuera y dejan sus comentarios y dicen dichoso que estás ahí, que lo estás disfrutando. Creo que sí, ¿no? Es una dicha estar disfrutando y de verdad, miren, yo no lo hago esto por otra cosa. Yo creo que
Yo lo dije, a mí absolutamente a mí nadie me paga. No recibo ni un solo centavo de nadie, ni por medio de YouTube o X cosa. Yo simplemente hago llevar esto hacia mis paisanos que están en otro lugar. Para que ellos también vivan, pues a través, a lo mejor, por medio de este video, cuando ellos tienen tiempo lo ven. Y pues que recuerden que todavía sigue nuestras tradiciones acá en el estado de Oaxaca o en Asunción, Jutepeji. No, yo creo que no ha cambiado en absoluto, no ha cambiado en absoluto nada, al contrario, se ha hecho más grande nuestra fiesta. Mucha gente de diferentes lugares. A lo mejor esta viene a lo mejor un poco menos, porque es muy temprano, como les dije, a las 3 de la mañana son, y a veces es entendible que en la madrugada es cuando da más sueño y dices hijos. Pero hay unos que pues estamos acostumbrados a levantarnos o a despertarnos temprano, pues no nos cae pues no nos cuesta más que nada levantarnos. Tenemos eso, ya estamos acostumbrados a. Así es que, miren, paisanos, ustedes que están allá, yo les llevo, trato de llevarles todo, pero a veces son muchos los eventos, o a veces se satura la memoria y tengo que ir llevando poco a poco, o a veces se me termina la carga, traigo dos baterías, pero a veces no me es suficiente estar pasando tanta carga. Esa parte yo quiero que también quede claro, que a veces no es que yo no quiera. Por ejemplo, anoche habían varios eventos y yo no sabía ni para dónde ir. Y hoy vamos a grabar esto ya como a las 2. Subí un video y ahorita traigo otro ya en puerta. Se van a seguir subiendo más videos. Siempre ella participa. Ustedes mismos saquen sus conclusiones. ¿Qué significa ese animalito? Siempre viene, siempre. Ahí le brillan los ojitos. La mano viene. Soy mano derecha. Ahí, miren. Thank you.
Este, ella participa en misa, ella participa en procesiones, ella siempre anda en todo, mira. Están fuera, creyentes o no creyentes, deseo de todo corazón que pues siempre reciban bendiciones, que les vaya bien, que pues siempre gocen de salud, que haya paz también en la familia, que haya bienestar. Yo creo que uno, bueno, al menos en mi persona, no soy ese tipo de personas de siempre estar deseando malas cosas. Soy muy malo para estar pensando en eso. Lo único que deseo es de que les vaya bien y de antemano mil disculpas. A lo mejor hay muchas personas que dejan sus comentarios. No es que no los quiera contestar o esas cosas, es que a veces en internet es el problema. O a veces, por ejemplo, con esta feria que he estado ocupado todas las mañanas, días, tardes, noches. Pues ahí me quita mucho tiempo para estar. Termino de grabar, subo a casa, tengo que estar editando. Más o menos me tomo un tiempo y pongo la alarma, ¿no? Yo mismo me levanto a veces a la 1 o 2 de la mañana, estoy subiendo los videos. Es un poco cansado porque pues uno que quisiera, ¿no? Terminar y subir el video, simplemente que a veces el internet está fallando o está muy lento. Entonces hay que esperar a que el internet esté fuerte. Pues a lo mejor no lo van a entender porque en Estados Unidos, yo vivo que allá en Estados Unidos y sé que el internet siempre está fuerte, siempre. El 96%. Entonces es un poquito difícil, vuelvo, repito, entonces
O sea, aquí nos pusieron un internet y es el que pues le da la fuerza para subir los videos. A veces muchos me dicen ya no hagas tan largo los videos, pero a veces sale un contratiempo que hay más eventos y hay que alargar un poquito más los videos. Saludos a todos y bendiciones. Vamos a seguir trabajando, muchachos, y vamos a trabajar hoy todavía.
me acaban de pasar un dato que la misa y esta procesión es sacada por el comisariado. Entrando la procesión de la Virgen del Tránsito, la recibe el mayordomo. Esto es lo que me acaban de pasar, la verdad yo no sabía. Es, a veces es muy importante saber. Es, uno a veces piensa que el mayordomo saca todo esto, entonces me acaban de decir, ¿sabes qué? El comisariado de bienes comunales sacó la misa y la procesión que viene ahorita. Después de esto recibe el mayordomo. Que saca la festividad del 15 de agosto. Entonces es un dato muy importante. Bueno, repito, a veces uno no lo sabe todo. Qué bueno que nos dan esa información para hacérselo saber a todas aquellas personas que pues, igual están como yo, que no sabemos todo. Así es que miren, ya viene arribando, viene llegando ya la procesión. Y vamos a esperarlos a que lleguen. Viene muchísima gente. Cuando ustedes vieron, era poca la gente que se había ido y ahora pues, se integró más. Y qué bueno que asista la gente a esta procesión. Thank you.
Gracias, muy amable. A darle las gracias al mayordomo de la festividad del 15 de agosto, el señor Flores, René Flores, mi esposa, que nos invitaron a este delicioso pozole. Ahorita los voy a llevar a la cocina para que vean cómo está ya el ambiente allá con las ollas. Estas mesas estaban toniquitas, llenas. Y ya, pues ya, la gente ya se fue. Yo estaba desayunando, pero todavía se encuentran algunas personas que todavía están tomando sus sagrados alimentos. No los vamos a molestar para que terminen de desayunar. Miren, al rato vamos a grabar este toro grosero que ya está aquí. Miren, ya lo están preparando. No se pierdan ese castillo. Recuerden que me deben un pantalón y una camisa y una chamarra, así es que vamos a ver, miren, vamos a darle aquí a los penosos. Sale, pues vámonos. Miren, ahí están, miren. Mándenme un saludo. ¿Saludos para quién? Buenos días. Buenos días, saludos para quién, hija. Donde quiera te van a ver. Saludos para quién. ¿Quién será, güey? Para tu familia. Saludos para la Virgen de los Huesos. ¿La Virgen de los Huesos? ¿Sabes dónde queda la Virgen de los Huesos? Bueno, el chiste es que no quisieron. ¿Saludos para quién, señora? Saludos para todos los que nos ven, que Dios los bendiga. ¿Tu nombre? Guadalupe. Guadalupe, sale. ¿Saludos para quién? Sale, prima, cuídate. A su primo. Pues en especial a todos nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana, que no han tenido la oportunidad de estar aquí conviviendo, un saludo muy grande. Saben que nuestra Virgen los bendice con su manto en donde quiera que estén. Un fraternal abrazo y pues que Dios me los bendiga por allá. Sale, ahí estamos, miren. Ahí están los saludos. Sale, pues vámonos un ratito a la cocina, ahorita pasamos. Gracias, gracias. Provecho. Vamos a ver allá que hallamos. Miren, aquí estaba la mesa llena de comida, el pozole. Miren, aquí todavía está el cafecito. Vamos a entrar un ratito a la cocina a ver si no nos saca.
Miren, ya están las cazuelas listas para lo que venga. A ratito vamos a abrir un ratito a ver qué pasa. El famoso mole. Aquí se está preparando el cafecito, miren. Son botes y botes. Porque ya se les fueron varios botes, los cuales se dio. Aquí está la pechuga deshebrada. Miren quién tenemos ahí. La anfitriona del pozole, la que siempre está ahí al pendiente, doña Mari. Buenos días. Buenos días. ¿A quién saludamos? Ay, a doña Mari. Pues le mando muchos saludos a mis hijos. Que donde quiera que estén, que Diosito los bendiga. Y que aquí estoy con el pozolito de la Virgen de la Asunción. Sale, ahí estamos. Miren. Allá está el mole, aquí miren, el pozolito para los que haga falta que vengan. ¿Este es pozole también? Sí. Miren, todo esto es pozole, que hay varias ollas, así es que falta mucha gente que va a venir. Hay varios botes todavía. Y ahí está, miren. Está súper, súper caliente. Ya de este lado ya se está cocinando la carne para al rato, para la comida. Ahí están los casos, miren. Más aparte ya se cocinó, estoy seguro. Ya veo algunos casos que ya están desocupados, que ya se cocinó. Ah, miren quién está aquí. A ver, señora, venga para acá. Usted me va a dirigir algunas palabras para la Lupe. O para ¿cómo se llama? Esta Balbina, ¿qué le decimos? Buenos días. Buenos días. Pues mire, hija, aquí estamos apoyando al mayordomo de la Virgen. Por amor a ella estamos aquí, que nos está dando la vida. Y pidiéndole mucho a ella por ustedes que están lejos de nosotros. Cuídense mucho, que nosotros aquí estamos haciendo por ustedes. Algún día cuando ustedes vuelvan al pueblo, así quiero que también sean colaboradores con la sociedad de nuestro pueblo. Apoyen, porque eso tenemos que apoyar. Ahorita por uno, mañana por otro, y ahí estamos. Mientras Dios nos preste vida, aquí estaremos, aunque sea para lavar un plato. Gracias. Muchas gracias, gracias por sus palabras. Ya escucharon, miren, recogiendo sentimientos de las personas que tienen hijos de allá del otro lado. En Estados Unidos, créanme que pues se arranca sentimientos. Solamente se alcanza a ver ojos llorosos y hasta ahí. Créanme que no es fácil, no es fácil decir algo. Uno que lo vive aquí, y a veces también, yo creo que es uno ser humano y suele pasar, también se arranca las lágrimas y viene el sentimiento de ustedes que están lejos de nuestra patria. Ojalá y pues igual como dice la señora, ojalá y algún día regresen y pues también a disfrutar de lo que se vive aquí en Asunción, Coyotepec. Saludos a todos. Vamos a recoger otro sentimiento por aquí, miren. Miren, aquí están disfrutando de su pozolito. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Saludos a quién. Su nombre primero, más que nada. A Oelia Lucero. Saludos pues, a todos los paisanos. Un poquito más fuerte. Ah, más fuerte. Sí. Ah, saludos, hasta que la saludos a la todos calle. Los paisanos. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Y a California, mis hermanos. Y todos los chicos, mis hermanos. Ah, mis amigos. Ah, no, nada más tengo un amigo allá. Que no le sople mejor de No. Sí. Nada más así. Sí. Él ya sabe. Okay, ándale, pues sí. Sí. Dejen paso aquí saboreándonos el pozolito. Ahora sí, ya. Mira, miren, tú ya paisanos, sabes. Lo que se están perdiendo. Sole. Sale, pues, estamos por acá. A ver. Gracias, Katy. Sí, sí. A ver, vamos aquí a ver. ¿Su nombre, señora? Marta León. Marta León. Marta León. Saludos aquí. Ah, mis hermanos de California y a mi hija que está en Perú. Okay. Y a mi otra hija que está en Cancún. Playa del Carmen.
¿Qué dice? Trágame tierra y escúpeme en Cancún, ¿no? Sí. Es todo. Sí, es. Gracias. Su nombre, señor. Buenos días. Muy buenos días, Jorge Alcántara. Saludos a quién. Vamos a mandar saludos para Playa del Carmen, para mi yerno, mis nietos, mi hija que están ahí radicando. Y también un saludo para Perú, para Moquegua. Toda la familia de mi yerno también que está allá. Y mi hija con mi nieta. Perfecto. Que vean que aquí se desayuna bien temprano también. Se desayuna chingón, dígalo. Y bien chingón, un pozole bien chingón. Ya saben, siempre tras de cámaras, Coyote Solitario, y me van a ver en YouTube. Claro que sí. Vamos a ver, pues, aquí quién le arrancamos para otras palabras. Esperemos que no lo cortes, ¿eh? Sí, no. Vámonos por aquí a ver, no sé quién más. Yo creo que ya casi se fueron todos. Ya no hay mucha gente, pero miren, aquí tenemos unos cuantos. Y ya vamos a correr, dice, porque ya viene la cámara, miren. Vamos a pasarlo de aquí al lado. Mira, Televisa llegó. Llegó Televisa, ¿no? A ver, déjame paso de aquí al lado, dame un segundo. Mira. Mañana. Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Carlos Morales Martínez, de Iztapalapa. Iztapalapa, Estado de México. Saludos a quién. A toda la familia Morales, Reyes, todos por allá, por todo lo que es tercera sección de leyes de reforma, Iztapalapa. Diles cómo se come en Oaxaca, ¿no? Se come rico y sabroso. Dile, vengan. Tanto totalmente invitados. Dile, de la olla a la mesita y de la mesita a la boca. Primero de la iglesia, da oración, caminar y después respectiva comida. Sí, dile. Nos reciben con los brazos abiertos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sale. Vámonos, pues. A ver, dame chance. Gracias, ¿eh? Buen día, provechito. A ver. Y sigue difundiendo. Sí, gracias. Acabé turismo. Sí, así es. Buenos días. Sí. ¿Tu nombre? ¿A ti? Sí. De Naiden. Nada más que quítate los lentes, hijo, para que te vean así completito. Eso. En vivo y a todo color. Saludos a quién. Pues a mi familia. ¿De dónde está tu familia? En Ciudad de México. ¿Parte? Iztapalapa, Estado de México. Nada más a tu familia, ¿no? ¿No a alguien en especial? ¿A tu mami, a tu abuelito, al perrito? Pues a mis padres. ¿Tus papás? A mis abuelos. ¿Cómo se llama tu mami? Lisbeth. Sale. Saludos, Lisbeth. De parte de tu hija, nada más que le da pena. Es la primera vez que sale para un canal de YouTube. Sale, pues. Vámonos, al rato seguimos agarrando más sentimientos. Miren, esto es lo que se está viviendo ahorita, casi son las 6 de la mañana, yo creo, no he visto. Vamos a seguir agarrando más sentimientos al rato. 5:31, ya dijo aquí el Mira, César, ya que habló. A ver, venga para acá. ¿Qué le decimos a César otra vez? No, pues que son las 5:31 y que estamos comiendo pozole. Ah, no, que ya que se levante y que se vaya a trabajar, ¿verdad? No, ya se fue. Ah, ya se fue. Ah, César, ya te fuiste a trabajar. Ah, bueno, está bien. Sí. Sale, pues, César, cuídate chingón, ya sabes. Sí. Aquí está tu mami, mira. Se disfrutó un rico pozole. Claro. Ahí estamos. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere aportar unas palabras? No. Ya se escondió, órale pues. Sale, vámonos, vamos a seguir editando y seguir trabajando. Nos vemos hasta la próxima. Buen día.